Nuestro invitado hoy en el Chocó del Ayer es el poeta y escritor costumbrista del departamento del Chocó, Miguel Antonio Caicedo Mena, una de las figuras más sobresalientes de la literatura en el Pacífico colombiano. Estas imágenes fueron posibles gracias al documental Memorias de Selva y Agua, realizado en 1989 en la ciudad de Quibdó por Gloria Triana. La Troje es un pueblito minero. Nací allá en el año de 1919. Es de grata recordación pensar en esa niñez tan traviesa. Fue allá donde yo comencé a hacer mis primeros versos. Hacía parodias. En este documental, realizado en 1989, el poeta Miguel A. Caicedo nos presenta su poema Negra del Bunde Amargo. Bunde, raudo en cumbia suena empaimado. Es el mismo que inunda Condoto, Quindó y riega esas ansias por todo el Chocó. Bunde, endemoniado, allá en Bagadó y caderas que oscilan en Mumbaradó. Bunde, con el África ardiendo en las venas y esos pies que alcanzan al hueco bongó, las manos en alto, sacudiendo penas, bunde en tutunendo y bunde en curadó. ¡Ah! Caramba, el bunde como cuida y cuida. Esa como suda y suda es esa cálida negra de Domingo Dó. Como quiebra el cuerpo en la girancia ruda y agita esas piernas, bunde emperador. Y ay, la negra zamba de arena y bambú, negra fuego y agua de Curvararó, negra consentida allá en Difundú y orillera el fresco del pie de Pató. Negra en tamborito, pasión de Nují, negra dulce y sangre junto al Bungarrá. Carne estremecida que allá de Candí es ipí el recuerdo junto al Tabaná. Negra, que del negro la fuerza derrumbas, del negro que te ama porque goces tú, tu cuerpo es un cáliz de ardores y rumbas. Negra tan querida, negrita cucús. El poeta Miguel A. Caicedo Mena fallece el 4 de abril de 1995, dejando una larga obra literaria de poesías, de libros, de cuentos que narran la historia popular del departamento del Chocó. Gonzalo Díaz, El Chocó del Ayer.